Por fin, después de este larguísimo viaje, pude llegar a mi estudio, a mi casa, en Barcelona. El problema es que me tengo que ir de viaje otra vez. Madrid para participar en TubeCon ES, que es el gran festival sobre youtubers en España. A ver qué tal me va. Yo tenía mucha curiosidad de ver cómo se comportaban los booktubers en un contexto más amplio del fenómeno de YouTube y de los youtubers. Finalmente no deja de ser la vertical de canales sobre libros, un espacio muy pequeño en el enorme mar de lo que significa YouTube. Let's go. En el espacio para BookTube había como 50 personas, muchos papás acompañando a sus hijos, muchos adolescentes. Mi primera sorpresa fue encontrar reunidos en un solo lugar a muchos de los BookTubers españoles que yo he seguido desde hace mucho tiempo. Sentí de inmediato que ya los conocía. ¡Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal! Hola bibliófilos, soy Diego y esto es Marca Páginas. Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy May Remonte del blog May Remonte. A pesar de que nunca los había visto en persona y de que mi timidez me impidió acercarme después a conversar con algunos de ellos, he seguido sus canales, he usado imágenes de sus videos para ilustrar mis trabajos académicos, he citado algunas de sus palabras. Participo, pues, de un aire de familiaridad. Ok. So, you wanna say the intro? Sure. De todas las cosas que se dijeron esa tarde, de todo lo que observé, quiero hablar ahora de este sentido de pertenencia o de comunidad que se construye alrededor de las prácticas de los booktubers. Javier Ruescas dijo en algún momento de la tarde que hacer videos o ver videos ayudaba a no sentirse solo, a conectar con otros. Y Martitara hablaba de cómo en los institutos, en las escuelas, decir que te gusta leer es algo vergonzoso o mal visto, y que BookTube permite que muchos chicos puedan ser ellos mismos y conectar con otros. Esmeralda decía cómo ella, siendo fan de Harry Potter, de inmediato siente una conexión cuando sabe que a otra persona le gusta lo mismo. Decía, las personas recomiendan libros, pero a veces los libros también recomiendan a las personas. Y Sebas G. Mouret aseguraba que su impulso para hacer videos nace de la necesidad de conversar, como cuando vamos al cine y al salir solo queremos hablar con alguien de la película que acabamos de ver. Yo no soy crítico porque mi contenido no es unidireccional, dijo. Se trata de conversaciones reales, de encuentros con otros. Yo no estoy muy convencido de que el concepto de comunidad sea el más adecuado para comprender cómo se construyen estas relaciones sociales. El término comunidad tradicionalmente se ha usado para explicar los lazos de personas que comparten un mismo contexto, un espacio, una cultura. Durante los primeros años de Internet se usó el concepto de comunidades virtuales o comunidades online para referirse a culturas que emergían en línea, en un espacio que supuestamente estaba separado de la realidad social. Pero esto, después de Facebook, después del 15M, del Yo Soy 132 y de dispositivos móviles que han traído Internet a la palma de nuestra mano, literalmente, es muy difícil de sostener. Creo que el concepto de comunidad difícilmente puede aplicarse a BookTube, que reúne a chicos de distintas edades, países, clases sociales. Es un concepto que tiende a diluir las diferencias, los conflictos, las discusiones, y que puede tener el efecto pernicioso de construir la ilusión de que BookTube es solo un tipo de BookTube, chicos de cierta edad que hablan de ciertos libros de una cierta manera. ¿Cómo explicamos entonces el tipo de socialidad que se construye a través de YouTube? ¿Cómo damos cuenta de los procesos de identificación, de afinidad, de amistad que construimos a través de las redes? ¿Y cómo explicamos su relación con nuestra vida ordinaria, con nuestra escuela, nuestra familia, nuestro trabajo? ¿Qué clase de identidades se construyen en Internet? ¿Se puede hablar de comunidad sin uniformizar? En todo esto he estado pensando. Ayúdenme, entonces, a pensar. Bueno, ya terminó el show. Hay muchas cosas por pensar, por dialogar,
Espero sus comentarios aquí al pie del canal. Y no se olviden darle like y suscribirse y esas cosas. Tampoco se olviden de mi famosa encuesta sobre booktubers.